gogoratzen du gaztetan, ezinezkoa zala aurkitzea erreferente bat, lesbiana zan erreferente bat, komunikabidetan, edo arte munduan, edo zineman, telebistan, agertzen ziren apur batzuk horiek, tragedia baten barruan bizitzen ziren haien lesbianismoa, eta nik uste dut hori irudi hori oso kaltegarria izan da, eta orain dela gutxi junda pizkanaka aldatzen, horrezegatik uste dut behar beharrezkoa dela erreferente positiboak, emakume ahaldunduak, eta poteriarekin, eta bizitza interesgarriekin, agertzea. Bueno, yo siento de alguna forma la obligación moral de decir siempre que tengo ocasión que soy lesbiana, porque tengo la posibilidad de hacerlo, a diferencia de otras compañeras en otros momentos históricos y en otros contextos ahora mismo también, ¿no? Y sobre todo porque siempre que lo digo cuando viene a cuento y también cuando no viene a cuento, recibo mucho cariño y mucho agradecimiento por ello, ¿no? Porque todavía hoy hay un montón de compas que no se atreven a decirlo y que creen que no tienen el contexto y de hecho no lo tienen para hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, siempre que tenga ocasión y cuando no también, me encanta decir que soy boyera, muy boyera. Boyerísima. Bueno, hori, etiketak ez zaizkit gustatzen. Eta ez dakit oso ondo lesbiana naizen, lesbiana nagoen, izan ditudan harremanak neskekin, mutilekin, baina niretzat oso garrantzitsua dira bi gauza. Bata, emakumeok aktiboa garela sexualki, ez? Ematen du beti gaudela beste, ez dakit, gizon baten menpe. Eta bestea da, anistasun sexuala, ez? Ezin dugula pentsatu, hori bikote heterosexual bakarra dagoela munduan, ez? Askoz, sexualitatearen askoz adierazpen anitzak daudela. Udala hauteskundeak izan zirenean, telebista baten gonbidapena jaso genuen bozeramaile guztiak, lau pertsona horietatik hiru gizonak zirela, gizon helduak, korbatadunak, ez? Eta ni neska gaztea, ez? Eta orduan eskatu ziguten aurkezpen pertsonal bat egitea. Eta hirurak azaldu zuten, eskonduta zeudela, seme alabak zituztela, ikusgarritasunari begira, agian nire esperientza pertsonalari buruz hitz egitea positiboa izan zitekeela, eta bueno, azaldu nuen, neska batekin bizi nintzela, emakume zoragarria zela, eta bueno, hori azaldu nuen, ez? Pues yo creo que es importante la visibilización del lesbianismo, porque a mí la heterosexualidad me parece una forma de controlarnos. Yo creo que nos quieren que nos emparejemos ordenadamente, nos reproduzcamos como Dios manda y así seamos funcionales al capitalismo. Entonces a mí ahora mismo, tal y como se entiende la heterosexualidad en el sistema heteropatriarcal, está marcada por la violencia y por el poder ejercido por los hombres hacia las mujeres. Entonces a mí ahora mismo la única forma de tener relaciones afectivos sexuales satisfactorias y desde la igualdad y que me sienta yo cómoda y capaz de ser yo misma y libre, es el lesbianismo.